Bueno, vamos a hablar de Iblen Wo. Se pronuncia Wo. Se escribe raro, W-A-U-G-H, pero se pronuncia Wo. U-O. U -O. Es fácil. Como el Palacio Duos sin la D. Wo. Iblen Wo. Nació en el 1903 y esta novela que nos ocupa hoy, Brad's The Provisited, es del 44. De modo que él tenía 40, 41 años más o menos cuando la escribió. Pero, claro, el tipo ya era muy conocido porque, porque había publicado antes ya novelas, nada menos. Cinco que son farsas, sátiras, muy graciosas. ¿no? Particularmente, no sé, The Clan of Fall, Wild Bodies, Black Mischief, son muy graciosas. Y una novela terrorífica, que es A Handful of Dust, Un puñado de polvo. Este. Fundado. Yo escribí acá un tocaso, pero voy a tratar de ignorar esto para hacerlo más. Bueno. Y más corto, si puedo. Eh, un puñado de polvo fundado. Lo que pasa es que le pasó una cosa terrible a Iblin y es que se casó con otra Iblin. Iblin en inglés es un nombre que es como René en castellano. Hay, hay varones y hay mujeres que se llaman René. Bueno, Iblin tanto a los amigos le decían a ella, le decían Sí, Evelyn y a él He Evelyn. Bueno, y Garner. Y se casó. Con, y bueno, pero al año ya Evelyn lo traicionó. Hola. Y dale un whisky, che, a Diego. Denle whisky. Este, lo traicionó con un amigo, con John E. Higat, Gates, este, apenas al año de casados. Y, no, y bueno, y eso fue terrible para él. No, no, en cierto modo se puede que que nunca se levantó de eso. En cierto modo. Después, de, después se casó y tuvo seis hijos y bastante bien. Pero siempre volvía. El tema del adulterio es uno de los temas dominantes en, en, en su vida. ¿no? Después hizo una macana porque cuando la mujer, cuando se separó de la mujer y qué sé yo, se mandó la gran macana de hacerse católico, se convirtió al catolicismo. Eh, por influencia quizás de sus lecturas, tenía algunos amigos católicos, los Planck Green, los, algunos amigos. Influencia de Ronnie Knox, un poco, del padre Martin Darcy, de los jesuitas ingleses, esos que, 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 que son macanudos, ¿no? Casi no parecen jesuitas. Este, Martin Darcy le hace las clases de catecismo, todo. Y... Lo que pasa es que al convertirse al catolicismo, en esa época, el catolicismo era una cosa seria, no como ahora. Entonces, al convertirse al catolicismo, no podía casarse de nuevo. Ya está. Y era joven. Tenía... Esto fue en el año 28, creo. Era joven. Tenía 25 años. No importa si hizo católico. Después Ronnie Knox averiguó que podía quizás conseguir la anulación del matrimonio, cosa que efectivamente al final logró después de un penoso y larguísimo proceso. Bueno, digo, es cuando la Iglesia Católica era una cosa seria, este, que ya no lo es más. Y entonces este, finalmente le anularon el matrimonio porque probaron que ella se casó sin pleno consentimiento y sin querer tener hijos y bueno y después unos años después conoció a su mujer Laura Herbert de una familia católica de, de clase social bastante alta Iblen era de clase al, media alta podríamos decir este, es divertido porque se casa con una prima de la mujer de Iblen Laura es prima hermana y entonces se cae con la tía abuela que recibió la invitación ¿No? de la tía abuela, claro, de, de, de las dos. Y cuando recibe la invitación dice, I thought we had heard from this young man for the last time. <laughs> Otra vez este pibe. <laughs> Divertido. Y bueno, después y luego con sus novelas y sus libros pero igual no, no alcanzaba a vivir enteramente de, de sus ingresos como escritor este y en cierto modo lo salva la guerra la segunda guerra mundial lo agarra en el 39 él tenía 33 34 y se desempeña contra lo que uno podría creer con, con gran heroísmo sobre todo en la retirada de creta que no sé si ustedes saben fue una operación Genial, de los nazis, como tomaron la isla de Creta este, con paracaidistas, nada más. Y bleu se, 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 se desempeñó con gran heroísmo. Pero en el 44 ya está podrido, está podrido de, de la vida, siempre tuvo una especie de hastío, ¿no? eso lo acompaña siempre a él: un hastío de la vida, un tedium vitae, yo diría. Tenía terror a aburrirse. Eso es una cosa que a mí no me pasa. ¿sí? Todo me interesa, todo me divierte, todo me... Pero hay gente que bueno, tiene, tiene miedo de aburrirse. Este, y en el 44 está hastiado de, de todo. Y además, es muy inteligente y Y se da cuenta que la victoria de los aliados es el fin. De lo que yo llamaría las virtudes duras. La, es el fin de la disciplina, de la jerarquía, es el fin del respeto, de la palabra empeñada, es el fin de, de todas esas cosas duras. Y viene. Es más, este, justo vi un video donde habla John Julio Norwich, que es el hijo de Duff Cooper. Duff Cooper era embajador en París. Y Lebo era muy amigo de, de la mujer, de Diana, quien es y cuenta el hijo que él estaba ahí en la embajada, año 42 por ahí, cuando la guerra no se sabía muy bien cómo iba a ser es antes de, antes de ¿cómo es? de eh, Stalingrado antes de Stalingrado, después de Stalingrado ya prácticamente está resuelto que los, los, el eje va a perder la guerra, pero antes no y bueno, y este es lo de Dafco porque si yo, y este cuenta es muy unpleasant este, dice le Porque Dilevo, para, para suciarlo a Duff Cooper, que era amigo de Churchill, el embajador inglés en París, le dice: Yo prefiero que gane el eje, los fascistas, y no los aliados. ¿Cómo decís eso? ¡Oh, Duff Cooper se vuelve loco, ¿cómo? Y sí Porque yo prefiero que gane los fascistas que no nosotros, a babucha de los americanos. Por supuesto que Bill Lengoff, cuando se refiere a los americanos, estaba pensando en un negro de Chicago o un asoinedizo de Hollywood o algo así, ¿no? Por supuesto. En esta novela, eh, lo primero que quiero decir, él se da cuenta que, ya les digo, que, 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 que la gran vencedora de la Segunda Guerra eh, son los plebeyos. Y The American Way of Life y la. La, la bastardización del lenguaje, la masificación de la gente, la tiranía de los medios de comunicación, se viene todo un mundo que él detesta. Y con ese, ese talento que él tiene para la sátira, lo retrata y lo pone en, en algunos personajes de la novela. El primero que aparece es, él es el Captain Rider, que es el, el protagonista de la novela. Este. En el 44, que vuelve a Bryce y ahí le vuelven los recuerdos para atrás de lo que había pasado 10 años antes, tiene un suboficial que se llama Hooper. Entonces, Hooper para él es este, la encarnación de, del triunfo de los aliados y del mundo que se viene. Entonces les cito, les leo. En las semanas que nos tocó convivir, para mí Hooper se transformó en un símbolo de la joven Inglaterra, de tal modo que cuando leía algún discurso político en el que se hablaba de los reclamos de la juventud al futuro y lo que el mundo le debía a la juventud, sustituía la palabra juventud por Hooper. A ver cuán plausibles eran sus afirmaciones. Cuando, bueno, llegan, entonces llegan ahí a Bright al castillo que ahora les voy a mostrar y entonces este vuelve, es informa, ¿no? Dice, es un palacio raro para que viva gente, una familia en semejante lugar. Este, y entonces dice, <laughs> con ese talento que tiene de síntesis, ¿no? Dice, todo lo juzgaba desde la envolvente neblina. Desde la que observaba el universo. Claro, no tiene, no tiene referencia. Es un grasa. Es un bestia la cosa. Este, vamos a ver. Ahora, Antonio, vamos a ver un minuto. Es, es una escena de la serie que se hizo en el año 81. Este, Anthony Andrews hace de Sebastián. Jeremy Irons hace de Charles Ryder. vienen en un auto viejo y le muestra... Es un minuto, ¿eh? Es cuando lo lleva Charles Ryder. Se conocen en Oxford, Charles y Sebastián. Y se conocen en Oxford. Y entonces, este le dice: Quiero ir a visitar a un amigo, es la nani. Y entonces, le tengo que presentar. No, con palabras no voy a poder mostrar. Yo fui acá, a Castle Howard es cerca de donde vive mi primo. Mi primo me llevó todo. Es un minuto. Es el auto. Y van a ver que Sebastián. Muestra la casa, después le digo por qué me llamo yo, Sebastián. Le muestra la casa y, y dice una sola palabra: le dice, Well, que la traducción sería y, y no dice nada. Well, veanlo, es espectacular. Bueno, ahí más o menos ves ve que te quedas sin palabras. Yo no puedo decir con palabras lo que es una casa así. En Inglaterra hay unas hay un centenar más o menos de casas así ustedes saben un poco por Downton Abbey ¿no? más o menos, si se dan una idea la serie la vieron todos aunque fea Downton Abbey, igual que Blenheim, el palacio de Churchill es horrible esta es linda, esta de Castle Howard es linda eh... claro, en el 44 pensaba que con el triunfo de los aliados y que yo y la plebecia iban a tirar abajo esas casas la clase aristocrática inglesa iba a desaparecer y todo ese mundo se iba, entonces por eso lo escribe, este, con esta acentuada nostalgia de un mundo que se va. Eh, pero no solamente Hooper encarna su eh, odio que tiene Iblebo por, por el triunfo de los aliados y la democratización y y el negro que viene de Chicago y el otro el mongol que viene de los montes orales, ¿no es ¿Sí cierto?, que se juntan en Berlín y, y festejan el, 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 el fin del eurocentrismo, y lo cual quiere decir que es el fin de la civilización, de la cultura y de todo. Pero no solamente en la persona de, de, de Hooper, sino también de Rex Motram. Rex Motram es una revista canadiense, un grasa, que mucha guita. ¿Qué quiere casarse con la hermana de Sebastián? Los Flight son eh, católicos, son los dueños de esa casa, mucha casa, mucha plata. El padre está fuera del país, por, está medio como eh, distanciado de su mujer, no se la banca más y vive en Venecia con cara que es una putana italiana espectacular. Y dice, basta la inglesa, esta Santulona, no quiero saber nada. Y después tiene cuatro hijos: que son Bridie, el mayor, después viene este, Julia, después Sebastián y Cordelia, que es la, la más chica, que tiene unos 13 años, de la cual también vamos a hablar. Y bueno, Ray se quiere casar con Julia, eh, le gusta y es una revista. Y además él piensa que si casa con Julia, por ahí hereda después este, el castillo este, porque Bridie no se había casado con nadie, es medio salame. Bridie, no, no hay caso, bueno. Pero es divertidísima la figura porque. Julia le dice, bueno, pero vos para casarte vos tenés que este, tenés que hacerte católico porque eh, we don't accept mixed marriages. Eh, matrimonios mixtos, no. Este, como mi vieja, cuando se casó con mi viejo, que tuvo que. Con este, hace, pedirle permiso al papa en la iglesia en serio y le pidió a pío 2 y pío dos los peticiones finalmente pero eh, se comprometió mi vieja a educarnos en la religión católica cosa que cumplió más o menos este <laughs> este y este rex es un grasa qué un matrimonio quiso? soy un negro yo qué okay. it's not like I'm a negro or something like that bueno, no sos católico. Bueno, ¿qué hay que hacer? El tipo dice, no me interesa, yo me hago católico. Bueno, vos tenés que tomar clases de catecismo. Este, con el Father Maubre, que está acá, y te va a dar las clases de catecismo, y después te vamos a bautizar y después te vas a casa con Julia. Pero, ¿cómo no? Entonces le da clases en, en el castillo de Brighton Macalón. Cuando terminan las clases, Lady Marshman, que, que es una santurona, le dice al cura, bueno, venga, padre, don't you want a cup? Y dice, bueno, toman una taza de ¿Qué tal su catecúmeno? Y es raro, dice el cura, es raro. Nunca tuve una. ¿Cómo? No, no, porque a todos dice que sí. Por ejemplo, eh, Dios... Eh, son tres personas y una sola naturaleza. ¿Cómo no? Dice el canadiense. no tiene problemas. Pero, pero entonces, después sorprende al cura un día en las clases de catequés. Después de la clase de catequés, le dice: Ya sé todo. ¿Cómo? El cura dice: ¿Qué? Ah, ya me contaron todo. Yo pensé que soy un salame Me dice: Ya sé. Uno tiene que dormir con los pies apuntando hacia el este, porque es la dirección hacia el cielo. Y si mueres de noche, puedes ir caminando hasta allí. ¿Qué me cuentan del papa que hizo cardenal a uno de sus caballos? Y lo de la caja a la entrada de todas las iglesias, que si uno deposita una libra en ellas y el nombre de esa persona, esa persona queda condenada en el infierno. Todos los miran y dicen, ¿qué es este loco? y estaba justo Cordelia, y dice, ¡ay mamá, qué pedazo de bestia! Yo le conté, Cordelia tiene 13 años, le hice cualquier cosa, y, dice, y le dije también lo de los monos sagrados del Vaticano. <laughs> que ahora, acabo de ver un blog, me cagué de risa, porque cuando el papa este que tenemos ahora, el paparulo que tenemos... Y cuando presenta laudato si sí hizo proyectar sobre la Basílica de San Pedro todos son animales y hay unos monos y dice, bueno, Iblenwoh es un profeta porque ahora hay monos sagrados en el Vaticano. De todos modos por, por gracioso y por divertido y bufón y farsesco que es Iblenwoh domina. La nostalgia, es, es... Eh, quiero hablar un poquito, a lo mejor digo me da una mano acá, porque sabe griego. Es una palabra muy linda, nostalgia, ¿no? Este, porque lo que pasa es que, es que, um, ustedes que quizás no habían nacido, pero en los años 80 había una especie de cámpora, pero radical, que se llamaba la Junta Coordinadora, que estaba el Cotino Siglia y Jesús Rodríguez y tal. La manga de hijos de puta a nosotros nos detestaban, pero tenían un poco más de fines, esprit de fines que las cámpora, porque nos habían identificado como los nostálgicos de siempre. Y bastante bien. ¿no? Creo que el Máximo Kirchner y Guado de Pedro tengan esa. ¡Tac! ¡Nostálgico de siempre! Y sí, señor. Y es una palabra muy linda. Eh, si la buscan en el diccionario, en la segunda sección hay una parte que habla del recuerdo del bien perdido. Porque yo no sé cómo nostos, en griego quiere decir volver, regreso, vuelta. Nostos. Y algo como analgésico es dolor. Volver con dolor al pasado. Y, y sí, y sí somos los nostálgicos de siempre. Y como no, este, como explicó muy bien este Borrín el otro día, los reaccionarios saben que el el bien, el paraíso está en el pasado, no, no en el futuro. Y, y, y bueno, y, y todos, todos nosotros volvemos con cierta pena a pensar en la infancia, en el primer amor, en la juventud, este, los primeros amigos, y, 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 y con cierta pena porque eso no se puede volver a actuar, y con cierta gratitud también. Y con cierto espíritu de celebración, bueno, estuvo bueno esto y lo otro. ¿no? no, como dice Borges, cometí un pecado, no fui feliz. No, yo fui re feliz de chico, macanudo. Estoy muy agradecido por una cantidad de cosas macanudas que me pasaron, etc. Somos así. El personaje principal de toda la novela que la domina por entero es Sebastián, y al cual Charles conoce en Oxford y que es el que encarna acá Anthony Andrews, es el rubio. Eh, es maricón, sí, es maricón. Eh, no hay ninguna duda. Yo leí Bachel bueno, tres veces, esta es la tercera vez, y prometo nunca más leerla, porque es muy fuerte, es muy fuerte. Pero es maricón, es maricón, no hay... Y uh, yo quería que nada, no, no, es eh, puto. vamos a hablar de Pero no, no se nota tanto. No, no. Evelyn Wool, lo un poco, pero después cuando uno lee toda es la vida claro, de Evelyn Wool y los afers que tuvo con Hugh Lincoln y con varios. Eh, eh, eh. Bueno, muy bien. Hay, hay un palo que todavía se opone, pero yo te aseguro que. ¿Y Charles Ryan? No, más bien no. Me parece que Cara, al final, la italiana en Venecia, dice, bueno, hay que ver la cuestión del amor entre los alemanes, los ingleses. Acá nosotros, en el mundo latino, en la Argentina, vos, en el siglo XIX, yo los desafío que encuentren una sola referencia a la homosexualidad, cero. Cena, María, de José Ingeniero. No hay. No, no, hay, no hay. Yo creo que el primero que aparece acá en los años 40 es Manucho Mujicaláine. Es el primero que sale del closet y dice, bueno, soy maricón y que tiene de malo. O como le dijo a un primo, primo mío, el gordo Gallardo, se acaba de morir, le dije, vos sos maricón, le dice Manucho, no. Y el gordo tenía 15 años. Salís de acá, no. Jorobate, le dice. <laughs> Qué puto. En, en Oxford era muy común. En, en Berlín era re común. En la República del Weimar cabaret, todo eso los nazis tenían mood, pibe, en fin, era nada. teníamos problemas, que no, y en Italia, en Italia también porque no es una cosa también que solamente los países protestantes y los católicos, no, 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 porque en, en, en España no José Antonio, por ejemplo, que era re putañero y todos sus amigos y todo, pero eran recontra heterosexuales y no había ningún voz en la falange, entonces, pues, no no. Y en Francia sí, porque está André Gilles, este, I, 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 los hay, Rimbaud mismo. Yo creo. Anyway, Sebastián, igual con todo y con eso, domina la novela. ¿Ves? Yo no sé cómo hizo esto y lo digo, porque el tipo, está bien, Charles Ryder lo conoce, se hace amigo, macanudo. Vos decís, bueno, macanudo. Es gracioso, es divertido, está con un oso de peluche, un teddy bear, Aloysius. A veces es por San Luis Gonzaga, porque el patrón de la juventud. Este, eh, claro, este, bueno, es muy divertido, es gracioso, es ocurrente, es sofisticado, es paquete, es elegante, es hermoso. Buen eh, pero, y bueno, chavales, por él entra y conoce el palacio, conoce todos los flights. Entra la gran aristocracia inglesa de ese pregarra, lindísima, este, y le cambia la vida a Charles. Pero Sebastián eh, eh, entra muy rápidamente en una gran entropía, eh, significativamente subrayada por su afición desordenada a la botella. Es un dipsoma, ¿no? se hace borracho. Eh, y, 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 y se apaga la luz de Sebastián. Vos vas por la mitad de la novela y Sebastián se ha juntado con un alemán maricón, Kurt. Kurt es maricón, ahí tenés. Kurt es maricón, el alemán ese, que se pegó un tiro para salir de la legión extranjera. Que no, y lo, y lo cura ahí en Tunisia, ¿viste? Porque en Tunisia, ¿viste? A los maricones, los conscientes, los árabes, los turcos, y entonces está ahí, que no quiere volver a casa y la luz de él se va apagando, se va apagando, pero me entropía y va a decir, bueno, pues, yo una vez tuve una conversación con el celón, Jorge Ferro, y le dije, che, este, qué, qué raro y bling, porque construye un, un, un personaje tan prometedor, brillante, joven, macanudo. Así que, y después se va apagando, va apagando, y la mitad de la novela desaparece. Es raro. Me dice, no, Dios hace eso. ¿Qué? Claro, dice, Dios, Dios crea eh, gente extraordinaria, no, no. Y uno conoce, sí. Yo, después lo he visto varias veces. Eh, porque esta conversación la tuve hace 20 años cuando todavía era más tarado que ahora. Eh, Dios hace eso. Le digo, ¿por qué hace eso? Crear un tipo extraordinario, y de repente que se vaya apagando la luz, y de repente termina ahí. Nada, ¿para qué? Y me dice el felón, porque a Dios le sobran los recursos humanos. <laughs> Pero yo no sé cómo ha hecho el lenguaje, eh, que vos seguís leyendo la novela y la figura de Sebastián aparece de una o de otra manera, quizás este, más que nada representada por Julia, su hermana, que, que es muy parecida a él. Y, y unos años después, este, Charles se va a encontrar de nuevo con, con Julia. Hablemos un poquito de Charles. Es este. Y e se ríe de casi todos los personajes, este, pero de Charles no se ríe. Hay tres personajes de los que no es como que Y se los toma en serio. Uno es Charles Rudder, del cual estamos leyendo sus recuerdos, sus memorias, cómo lo conoció a Sebastián en Oxford, cómo la conoció a Julia, bueno, más Cordelia, que, 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 que después se mete a monja, no anda, sale, después va a la guerra civil en España y labura en una ambulancia, que, y que le da parte de todo lo que pasa con Sebastián a ah, Charles. Da... Y cara, la, la putana italiana, que es la sensatez caminando, y el catolicismo, y el Mediterráneo, y todas esas cosas que los ingleses que tengan un poquito de cosas, extrañan un poquito, porque la isla estará muy bueno, pero está lejos hijo del Mare Nostrum cierto. Y Charles este, es el otro que él se toma en serio. No, no hay ninguna mofa de Charles ni nada. Hay un, un terrible recuerdos. Es un tipo melancólico Charles, de temperamento estético, es pintor, es, arquitect, es este, pintor arquitectónico, restaurador de, de interiores y qué sé yo. Y por supuesto que en su arte y en todo, este, piensa igual que Evelyn <laughs> Un día está estaba estaba pintando una de las... Los, los Flight tienen este castillo en, en York y después tienen una casa en, en Belgrave Square. No sé si ustedes fueron a Londres. Belgrave Square lo que Marsh es... Sí, Mars Spring House. Sí, House. Belgrave Square es una cosa de locos en el medio de Londres. Es al lado ahí de... De, de, del parque este, es extraordinario yo fui ahí porque este, ahí tiene, tenía casa una tía de Alex pero vos afuera tenés los Rolls Royce y los tipos con librea azul y la gorra este, ilustrándolos los Rolls Royce afuera, y después adentro tenés unas casas que no se puede creer ¿vale? y ahí este, los Flight en la novela de Wood tienen una casa que la van a derruir la van a vender para hacer unos departamentos que a Rick Moutran le encanta, porque dice, buenísimo, destruyen eso, y, este, y yo me voy a hacer un penca, arriba me voy a hacer en el último piso, es un grasa, tipo. Uno te quiere matar, y le dicen, bueno, por lo menos pintar los interiores, que se que nos quede recuerdo de la casa solar en Londres, que se, bueno, Y el tipo está pintando ahí, aparece Cordelio. Y le dice, Charles, dice Cordelia, Bob Notch is all Bosch, isn't it? El arte moderno es todo FIFA, le dice. Of course, le dice, ella, por supuesto que el arte moderno es una porquería. Uy, qué bueno. Discutí con una de nuestras monjas en el colegio y me dijo que no hemos de intentar criticar lo que no entendemos, viste, Picasso, el cubismo, yo qué sé. Ahora voy a decir lo que lo saqué de un artista de veras que me lo dijo directamente y que se broma. Se cree ella. Eh, Charles tiene, tiene, tiene una estética interesante, crítica de la modernidad. En un momento se, se casa mal Charles con Celia Mulcaster, que es mona, pero es frívola, es superficial, tontuela, eh, con la que tiene dos hijos. Charles no le interesa mucho lo de los hijos, nada. Es ateo, hay que recordar que Charles es ateo. Y, este, y al final se escapa y va a pintar a Sudamérica unos cuadros. Cuando vuelve, de dos años que se escapó, se va a Nueva York y ahí se junta con Celia. Y entonces se toman un gran buque transatlántico para cruzar el océano para volver a Inglaterra. Entonces, este, ahí va. Y entonces Celia este, consigue sobornar al capitán del buque para que le den la cabina más grande del transatlántico que es enorme la cabina y entonces ya está chocha y entonces va a ser una gran fiesta porque claro, en el, en el pasaje eran todos conocidos gente bien, todos conocidos entonces dice bueno, voy a hacer una fiesta y después viene un, el capitán del barco y le regala una especie de cisne enorme de hielo este, donde, y después le ponen el caviar ahí, pero los invitados. Y ven, Vos, mijo, ¿sí? los invitados pagaban los puchos ahí, bueno, y, este, y bueno, y flores. Y después dice que había un mozo acorralado detrás de una barra este, llena de botellas, y del otro lado uno con una bandeja. Y bueno, ahí empezaba la gran fiesta. Y sale Charles del baño y Celia le dice: Mirá, ¿qué te parece? es el sueño de un actor de cine <laughs> me parece brillante. ahí se encuentra, en ese viaje de vuelta, se encuentra Charles con Julia a la cual no había visto en los últimos 10 años Julia se había casado con el grasa, el canadiense ese. no anduvo el matrimonio y ahí se encuentra en el buque él la había conocido un poco a Julia, pero nunca le había dado bola porque era mucho más chica. Cuando él la conoció tenía 18, ahora tiene 28. Y este. Y le pregunta entonces. ¿Qué dice Terry ¿Qué estará diciendo? Este. Entonces le pregunta, a Charles, por su vida, no sabe nada qué pasó. No sabes, dice Julia. Te lo diré una vez. Algunas veces me he portado como una sonza. Pensé que quería a alguien, que es Rex, pero la cosa no resultó. Y con mi mente volví atrás, dice eh, Ryder. Eh, diez años a una tardecita en Bricell, cuando esa preciosa, delgada niña de 19 años hablaba como si la hubiesen sacado durante una hora de la guardería y estuviese molesta porque no lograba concitar la atención de los mayores, diciendo sepan que yo también estoy causando ansiedad también, o que se han creído que es típico, discúlpenme, de una chica de 19 años, mona, aristocrática. Ah, muy bien, yo las conocí. Yo había pensado para mí entonces, aunque vagamente, cuán importantes se hacen estas chicas con sus historias de amor. Pero ahora era diferente, dice Charles. No había sino humildad y amistoso candor en el modo en que hablaba. Así era como había cambiado en diez años. Y era su recompensa también, esta hechiza, mágica tristeza, que hablaba directo al corazón y que causaba inmediato silencio. Eso era la compleción de su belleza. ¿Estás más triste ahora? Dije. Oh, sí, claro, mucho más triste. La, la, el fracaso matrimonial de, de Julia. La desilusión, la, la, bueno, eso la, la entristece. Eh, y a los ojos de Charles la embellece. Esa misma tristeza, esa melancolía la, la hace más atractiva, más interesante que cuando era de 19 años, recién salió al colegio. Así que lo, lo, lo que tienen en común ambos, que descubren inmediatamente sobre, en este transatlántico, en su primera charla, es que ambos están desilusionados con su matrimonio. ¿Quién no está desilusionado con su matrimonio? No jodamos más. No, 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 no. Este, claro, y eso los, los une. Y pasa después una cosa que hace el Diablo fabulosa: que es que arma una tormenta en el Atlántico de la Gran Siete, y todo el mundo se descompone, y todo el mundo está encerrado durante tres días en su cabina, este, porque no son buenos marineros, vomitando y sintiéndose mal, y, y qué sé yo. Salvo unos pocos, hay dos viejos borrachos que siguen chupando en la barra y no les importa un carajo. Bueno, viva la patria ¿viste? y el barco que se va para un lado, para el otro. Y no les importa nada. Y Charles y Julia. Celia está en la cabina recluida, no puede más, se siente mal. Y entonces tienen tres días solos en... Este mar tempestuoso, Julia y Charles, y por supuesto, nace ahí eh, lo que va a ser finalmente un adulterio. Yo creo que es la mejor parte de la novela, ¿no? sin duda. Eh, acá voy a leer un poquito porque, porque quiero ser más preciso. Acá, eh, esta parte de Iblen llamar. Huérfanos de la tormenta, a, a Julia y a Charles, a Merced de los Vientos. ¿Qué es lo que pasa generalmente en los adulterios, no? ¿A dónde vamos? Digan, ¿viste? Sí, pero ¿y, ¿y cómo sigue la película? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? describe una tormenta y huevo en alta mar que dura casi cuatro días borra la inmensa mayoría del pasaje y entonces los encontramos a Julia y a Charles hablando largas horas sin interrupciones prácticamente solos caminando del brazo sobre las cubiertas barridas por el viento o por las cubiertas de paseo con el negro mar bravío y los cielos plomizos de telón de fondo la tempestad marina, el barco que cabecea y vacila erráticamente, unas puertas de bronce que dan al salón comedor que se bambolean peligrosamente y que la tripulación no alcanza a asegurar, la persistente lluvia, las oscuras nubes en el horizonte, el ocasional encuentro con uno o dos pasajeros desconocidos con los que se sienten heroicamente solidarios, por llevar también la tormenta, la posibilidad siempre presente de que el buque cap y segundo, podría ser todo eso, claro, no es sino símbolo, representación y metáfora de la, de la tormenta de pasiones que se han desatado en el corazón de Julia y el de Charles. Y ellos sienten que la vida no tiene sentido y se aferran el uno al otro como chicos como huérfanos de la tormenta. Y bueno, y sí, está todo dado para que haya adulterio. Y nuestro autor no va a impedir que efectivamente lo haya. Hay muchísimo más en esta novela que esto. Está toda la cuestión de la religión católica. Está, hay una referencia a Chesterton como cómo actúa la providencia de Dios que te deja andar atado con un hilo invisible, ¿no? Hay un cuento del padre Brown que está leyendo a Lady Marchman este, The Fairy Queen. Este, y, y bueno. Y, 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 pero después con apenas tocar eso te trae de vuelta. Y en realidad, en la novela, para horror de todos los críticos. Eh, se empiezan a convertir todos al catolicismo. Julia se arrepiente de su adulterio. Charles finalmente parecería que se hace católico. No está del todo claro, pero parecería que sí. El papá vuelve a Brachel y muere en el palacete dando una señal eh, cuando la extrema opción de que se arrepiente de sus pecados. Este. Y bueno, hay una gran metano ya de, de todos estos personajes en el catolicismo. Pero yo, claro, de eso yo no, no les voy a hablar porque eso hay que leer, hay que leer la novela, y yo no. no. La, la conversión de Julia, eso sí, yo querría por ahí después este, pasarles, porque eso está actuado de una manera tan extraordinaria en la serie que yo, yo querría pasárselos después. Eh, Julia se. porque ambos se separan. Eh, o sea, Charles se divorcia de Celia y Julia de Rex. Y la, la idea es casarse. Y además, ya el viejo Marshman ya dijo que le deja a Julia y no a todo el castillo. Y Charles, eso está bueno. Me quedo con el castillo y me quedo con Julia. es un negocio redondo. Pero. pero Julia. Pasa una cosa absurda y que pasa en la vida real. Este Ible es un genio. Porque un día están ahí en el castillo, Julia con Rex, que ya están viviendo en una relación adúltera de dos años ya, y ya están pensando en casarse, y cae Brady, el mayor, que es un tarado, este, y que dice: Bueno, tengo una noticia bomba. ¿Qué, not qué noticia, Bridie? este Me voy a casar. ¡Guau! En serio, Bradley ya tiene como 45 años, ¿viste? un tipo solemne. La solemnidad es la alegría de los imbéciles, decían. no sé qué, Solemne y pomposo, católico así, pero cucú, así, tonto. Y entonces, este... bueno, ¿con quién? ¿No? Con una viuda, este, del almirante no sé cuál, que tiene dos hijos. Ah, bueno. Bueno, entonces este, la vas a traer, dice Julia, la vas, vas a presentar de ninguna manera. Dice, yo no, de ninguna manera puedo traerla acá. ¿Por qué no? Y miren, no, pues ustedes están viviendo en pecado y yo no, no puedo traerla. Les ven en Esa palabrita de Braille despierta en Julia una reacción tremenda y va a ser su reconversión al catolicismo. Yo después les voy a mostrar la representación teatral que hace la actriz esta, que no sé quién es, en la serie. Es asombroso, me parece a mí. Hay una parte donde ella empieza a hablar, ella se, se va llorando a una fuente que está fuera del palacio, en el jardín, y Charles va y se acerca y ella está hablando, monologando. Zen, ¿no? la palabra pecado, una palabra que viene de tan lejos. De mi niñera Nani Hawkins, cosiendo junto a la chimenea. Acá Iblengo se va a instalar en el centro del catolicismo. Acá. acá en, este, en este pasaje. Acá. Es lo que el Papa Francisco no puede hacer. Habla con Bryden del cambio climático. Es un imbécil. El centro del catolicismo está acá. Es una palabra que viene de tan lejos. De mi niñera Nanny Hawkins, cosiendo junto a la chimenea. La lamparilla de aceite consumiéndose ante el Sagrado Corazón. Cordelia y yo con el catecismo de un penique en la habitación de mamá antes del almuerzo de los domingos. Mamá muriendo por mi pecado. Cristo muriendo por mi pecado, clavado de pies y manos, colgado encima de mi cama cuando dormía en la habitación de los niños. Y le dice a Charles: probablemente vuelva a ser mala y seré castigada, pero cuanto peor soy, más necesito a Dios. No puedo quedar fuera del alcance de su misericordia. Misericordia y pecado y arrepentimiento. Y, no, y, y, y vos empezás a separar: y, ¡Ay, misericordia! No, bueno, pero hay pecado y hay arrepentimiento, y hay pentos y hay metano y hay, y hay una cantidad de No tengo mucho más para decirles, este, no, no quería alargarme demasiado. La novela tiene mucho más, léanla o vuelvan a leerla. Y si quieren, les paso la escena esta de Julia eh, arrepentiéndose como quizás todos quisiésemos arrepentirnos. Bueno, a ver.